¡Suscríbete! Hola, ¿cómo están, players? Bienvenidos a un nuevo video de Marvel Contest of Champions. Y en esta ocasión, pues, bueno, no sé si te lo dije ayer. No, no lo subí ayer. Lo dije ayer, pero no lo subí ayer. Creo que hoy lo voy a subir el video de, del día de piñata, donde te digo que hay un nuevo cristal. Incluso abrimos un cristal del destacado. Pero pues es un nuevo cristal, Blayer. Fue añadido creo que hace 2 días más o menos, o hace un día, no recuerdo muy bien la fecha. Pero aquí está el nuevo cristal destacado de 5 estrellas. Como puedes ver, le quedan 95 días. Tengo lo necesario para comprarlo, pero no lo voy a comprar, ya que este es un video enfocado al cristal, no a una apertura. Ok, aquí está el nuevo cristal. Ya sabes, 95 días, lo vuelvo a repetir. ¿Qué personajes tenemos aquí? ¿Por qué no lo estoy analizando como lo hago normalmente? Porque Marvel Contest of Champions Trucos no ha hecho la imagen. Él siempre hace la imagen. Bueno, ellos siempre hacen la imagen. Y pues de ahí es donde hacemos el video analizando. Pero como no hay tal, vamos a analizarlo directamente de aquí. Ok. Garantiza una versión de 5 estrellas de uno de los siguientes personajes. En este cristal podemos ver, o sea, podemos conseguir a Black Widow, Origen Letal, a la nueva, ya estaba saliendo en pantalla, Capitán América, Infinity War, Cíclope, Equipo Azul, Doctor Octopus, Doctor Voodoo, Emma Frost, Gwenpool, Heimdall, Hulk Ragnarok, Hyperion, Hombre de Hielo, o sea, Iceman, Korg, Medusa, Guardián Rojo, Hechicera Suprema, Star-Lord, Tormenta Pirámide X, Terrax, Hood, Tigra, Ultron, Avispa, Soldado del Invierno o Yondu. Ok. Flyer, a simple vista, porque todavía no estamos haciendo el análisis, perdón, se me lengua la traba. A simple vista se ve como un buen cristal, se ve formidable el cristal. No tiene muchos personajes malos, lows. Ya sabes que esto lo dividimos entre low, OP y medio. Así que, player, pues no te doy todavía el visto. Te lo voy a dar al final, obviamente, como siempre suelo hacer en estos videos. Así que vamos a analizar un poquito a grandes rasgos los personajes, player. Vamos a ir este abajo para arriba, como siempre. A ver, tenemos a Yondu. Yondu es un personaje medio, lo voy a poner en medio. Tiene buenas habilidades, la anticuración, la hemorragia, si no deja anticuraciones, pues mejor dicho, si no deja hemorragia, pues demolición. Es buen personaje, yo lo veo como un buen personaje. Lo voy a dejar en medio, no lo voy a dejar ni en low ni en OP, porque es un personaje utilizable, ¿ok? Vamos por Yondu. Siguiente personaje, Soldado del Invierno. Soldadito del Invierno, a ver, ¿ha tenido una mejora? Sí. Drena poder, me gusta su drenado de poder. Hay que tenerlo, basta con despertarlo una vez. Pero mientras más duplicado, mejor. Mejor para que drene más poder de lo normal. Y pues, a ver. Soldado del Invierno, yo lo dejaría como un personaje low en este cristal. Sí tiene su daño, tiene sus hemorragias, incineración, su penetración de armadura. Es interesante el personaje, pero lo vamos a dejar en low. ¿Está bien? En este cristal, ojo. Lo podría dejar en medio, low tirando a medio. A ver, siguiente personaje tenemos a Wasp, Avispa. No hay mucho que decir de ella, este es un personaje OP, es brutal el daño que tiene. Además, la jugabilidad con el personaje, esto de basta con que des un golpe para enlazar un golpe fuerte. Ya sabes, deja ahí el aturdimiento pasivo. Ojo que en nodos de anti-aturdimiento o inaturdible, mejor dicho, no va a servir. Pero bueno, es brutal el personaje, brutal. Este personaje OP. Siguiente, Ultron. Obviamente el de la era de Ultron, es inmune a hemorragia, envenenamiento, deja hemorragias, tiene regeneración. Pero pues es un personaje de los antiguos y como que le falta, ¿no? O sea, es útil y todo, pero le falta. Yo lo dejaría en low a ese personaje, tirando a medio. Ya que de todas maneras es utilizable. Pero hay mejores personajes que él, eso quiero recalcar. Y además estamos hablando en lo que lleva este cristal, o sea, lo que tiene. No estamos hablando en general de todos los personajes. Así que venga, siguiente personaje, Tigra. Personaje OP directamente.
tiene muy buen daño, es brutal y además en defensa, ya la viste, es jodida. Es jodida, lo poco que pudimos ver de este personaje es bien jodida. Ok, en la antigua misión, en la anterior misión, pues la viste. Ese segundo superataque de la mierda, ¿no, player? Ok, Tyra, personaje OP. Hood, personaje OP también. Es también de los no tan antiguos, pero pues sus habilidades son muy buenas, en especial el entorpecimiento que deja cada vez que golpea. Es muy buen personaje, es muy buen personaje Hood. Terrax, a ver, este es otro defensor para atacante, más o menos lo veo, pero es interesante el personaje, hay que saber jugar contra él. Y pues de los más nuevos, eso sí, de los más nuevos, yo lo dejo en OP, personaje OP, y eso que tirando a medio. Pero bien, en ese cristal está muy bien el personaje, Terrax. Siguiente, Tormenta Pirámide X, un daño brutal. Personaje OP, obviamente lo dejo allá, la dejo allá arriba, Tormenta Pirámide X. Esa eficiencia que tiene, pues, todos los personajes con eficiencia para mí son OP, porque revientan con los superataques. Venga, Star-Lord. Personaje OP player, así de plano, ya sabes, es el más antiguo y pues de los mejores personajes. Duplicado, obviamente, hay que tenerlo para hacer mucho daño, porque sin la duplica no sirve Star-Lord. Siguiente personaje, Hechicera Suprema. Ese personaje también es brutal, player. Creo que todos los que tengan relación con Doctor Strange, o sea, que sean hechiceros, son demasiado buenos. Hechicera Suprema para mí, personaje OP. Siguiente personaje, Guardián Rojo, otro personaje OP. El daño brutal que tiene con el segundo superataque, si es que dejamos la fractura, es ¡boom! Haces un daño que... increíble, player. Aparte que es inmune a, a imbloqueable, te bloquea directamente eso, siempre y cuando tengas tus cargas. Pero bueno, player, ya te dije, esto es a grandes rasgos, ¿no? Para mí es un personaje OP, Red Guardian. Siguiente, Medusa, personaje OP, otro personaje de los más utilizados, ya sabes, peor contra personajes metal, personajes robóticos, mejor dicho, no metal, es brutal, deshace Medusa, y es buena también para defensa, ¿no? Siguiente personaje, Cork, a ver, Corkcito, yo lo dejo como personaje OP. OP en el sentido de que es bueno para defensa, porque para ataque le falta, ¿no? Le falta. Pero para defensa, pues sigue siendo uno de los mejores defensores. Es por eso que es un personaje OP en este cristal. Iceman, no hay mucho que hablar, todo el mundo lo conoce. Inmunidades, daño por el frío. Vas cargando las cargas de hielo y las revientas y haces un buen daño. Resiste este superataque cuando tengas tu armadura, etc. Es un personaje brutal. OP sí o sí. Siguiente, Hyperion, otro personaje de los medios, o sea, de los no tan antiguos, que es muy, pero que muy bueno. OP, directamente OP, no hay mucho que hablar de Hyperion, ya todo el mundo sabe que es OP. Hulk Ragnarok, otro personaje OP, no hay mucho que hablar de él también. Con él aguantamos, yo creo que a... ¿dónde estás? A Terrax. Y a otro personaje que te deje, ¿no? Daño pasivo, y eso pues lo regenera a Hulk Ragnarok, y aparte le aumenta el daño, y no es la única habilidad que tiene, inmune envenenamiento, etcétera, etcétera. Siguiente personaje, Heimdall, es bueno defendiendo, más o menos, no tan bueno tampoco, pero ya, lo importante en él es la sinergia, las sinergias que tiene pues son de las más utilizadas en el juego, y eso lo hace en un personaje demasiado útil, quizás indispensable, pero útil, así que es un personaje OP. Siguiente, Gwenpool, otro de los personajes antiguitos. Yo la considero un personaje OP, las hemorragias que tiene, incineración, aturdimiento, etc. Es un personaje brutal, hace mucho, pero que mucho daño. Cuando el personaje, el rival no es inmune, obviamente. Emma Frost, otro personaje brutal, tanto en defensa como para en ataque. Es un personaje con muy buen daño, así que yo la dejo en OP. Doctor Voodoo, otro también aquí que tenemos que es OP, sí o sí. Doctor Voodoo es... ya te dije, todos los que tengan relación con el hechicero, todos los que sean hechiceros son excelentes personajes. Doctor Voodoo, OP. Octopus, Doctor Octopus, otro personaje OP. Sí, player, aunque no lo creas, es para mí uno de los mejores controladores de poder.
Y aparte, el daño extra que hace cuando tiene todas las análisis, pues brutal. Dejas a alguien acorralado contra la pared y fue. Es muy brutal, Doctor Octopus. OP. Siguiente, Cíclope, equipo azul. Mira, player. Recién me estoy dando cuenta que en todo el video, recién vamos a tocar un personaje malo. Cíclope, equipo azul, pues es malo entre todos los que están aquí, incluso entre todo el juego. Es malo el personaje, le falta ahí su upgrade, su mejora. Así que no hay mucho que hablar de él. Personaje low. Siguiente, Capitán América Infinity War. Tenemos aquí a un brutal personaje. Personaje OP, incluso top en general. OP es brutal, es muy brutal Capitán América Infinity War. No tengo mucho que hablar con él, ya tengo videos peleando con él y es buenísimo. Siguiente, Black Widow Origen Letal. La nueva Black Widow, que es brutal, 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 Brutality Player. Es muy buen personaje, así que si te sale, pues muy buena suerte, Player, porque ese daño energético que causa es increíble. Bien, entonces ese es el último personaje que tenemos aquí entre todos. La verdad es que este cristal, en resumen y así directo te lo digo, Player, creo que es uno de los mejores cristales que ha puesto Kaban hasta ahora. El mejor cristal destacado de 5 estrellas, porque apenas tenemos a un personaje inútil. O sea, entre todos, que no te va a servir. Inútil es Cíclope Equipo Azul, porque Yondu sirve. Soldado del Invierno sirve muy bien. Ultron también sirve. Sirven, están en, los dejé en low, pero los dejo, o sea, tirando a medio. Están bien, sirven. Y pues, algún personaje que no te sirva para nada, solamente es Cíclope Equipo Azul. Y eso que tiene su dañito, pero ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? Ok, entonces, este cristal, se me lengua la traba, te lo recomiendo al 100%. Ojo, si tienes muchos personajes de 5 estrellas y te sobran las esquirlas, entonces está bien, cómpratelo. Pero si no tienes personajes de 5 estrellas, o sea, si tienes muy pocos, mejor es que te compres un cristal normal, porque aquí vas a sacrificar 5000 esquirlas de más. Claro, todo dependiendo si eres caballero, si te compras el sello del aspirante, ahí ya se reduce hasta 11000. Que es bruto, ya te lo recomiendo que te lo compres. Pero ya es, depende de cada quien, ¿no? Si tú quieres comprártelo, pues adelante, es depende tuyo. Yo solamente te estoy dando una recomendación. Muy bien, en total son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20 personajes OP en este cristal. Se nota que Kaban, dijo Kaban, vamos a hacer una mejora en el cristal destacado. Aquí la estamos viendo reflejada, hay mucho personaje OP. Apenas tenemos un low player, pero así inútil. Ya si quieres ponerle a Soldado del Invierno, está bien, depende de tú. Si contamos a eso, tendríamos a Cíclope, Soldado del Invierno, ya son dos. Ultron y Yondu. Pero ya eso, ni siquiera Yondu. Yondu está bien. Ultron, tres lows, pero no, yo no los considero tan lows. O sea, el único low aquí sería Cíclope, equipo azul. Y en medio estaría Ultron, Soldado del Invierno, Yondu. ¿Quién más está? Y nadie más, player. Sí, nadie más. Solamente esos personajes. Dios. El mejor cristal de momento. Y parece que ahora en adelante vamos a tener así cristales muy buenos. Pero que muy buenos, player. Muy buenos. Así que te recomiendo. No sé si hice análisis de este. Creo que no lo he hecho. No sé cuándo habrá salido el de 6 estrellas. Pero bueno, estoy viendo así a simple vista que hay puros personajes buenos también. Sí, el de 6 estrellas también está buenísimo. Anilux, Black Widow, Origen Letal, Capitán América, ahí ya tenemos uno malo. Jarhawk, Guillotine, Hulk, otro malo. Hulkbuster, Antorcha Humana, Iron Man Infinity War, MODOK, Masacre, Mr. Sinister, Mojo, Hombre Topo, Mordo, ahí otro malo. Misterio, Night Thrasher, Hechicera Suprema, Spider-Man, Simbionte, otro malo. Tormenta, Pirámide X, Mancha Solar, T-Rex, El Pato Venom y Wolverine X-23. Ok, este cristal se nota que salió antes de la mejora.
Y pues, por eso es que está ahí, y por eso le quedan 67 días, perdón, porque los cristales estos destacados duran como 3 meses, algo por el estilo, no recuerdo muy bien. Creo que sí, son 3 meses, más o menos. Muy bien, de todas maneras, este análisis es del cristal de 5 estrellas, te lo recomiendo, ese es mi análisis final. Te lo recomiendo completamente porque es el maldito mejor cristal que hemos tenido hasta ahora en el juego. Puro personaje OP, apenas un low. Bueno, si quieres a Soldado del Invierno ya van 2 lows, pero Ultron y Yondu, como te dije, medios. Y los demás, OP player. Brutal cristal, brutal. Si está en tu alcance, pues cómpralo. Cómpralo y esperemos que tenga suerte. Ya sería demasiada mala suerte entre todos esos personajes sacar justamente a Cíclope equipo azul. Porque hay una gran variedad, o sea, y pocas, por no decir única, única mala suerte que tengas de conseguir el personaje. Muy bien, dime lo que piensas acerca del cristal ahí en la caja de comentarios. Está completamente brutal, muy pero que muy buen cristal, lo recomiendo al 100%. Si el video te ha gustado, si el video te ha entretenido un poquito, pésame un buen like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video que suba. Sígueme en mis redes sociales para estar más en contacto. Además, porque hago preguntas y quiero saber qué es lo que piensas. Los links estarán en la descripción. Y el premio Quicksilver de hoy se lo lleva Iván Rodríguez por llegar primero a mis anteriores 3 videos. No sé qué le pasa a este muchacho. Eres una bala. Eres una bala, player. Eres Quicksilver, sin duda. Eso es todo. Soy Vito González y nos vemos.